Buenas muchachas, bienvenidos a este capítulo de Oxygen Included. Y en el capítulo de hoy, tío, lo vamos a dar play para que veáis ahí a César rulando por la base con más malo que la hostia. ¿Veis cómo tenemos el sistema inmune? César está a 37. Le he dicho que se vaya a la zona de descanso, pero parece ser que no quiere. ¿A dónde va César? Ah, vale, vale. He dicho que se venga para acá, ¿vale? No por nada, sino porque le he quitado todos los trabajos a César, a Oyer y a Luis. Vale, les he quitado todos los trabajos, les he quitado la profesión. Y ahí están, pues. Deberían estar tomándose píldoras, ¿no? Ahora que lo pienso. Esto que es lo que necesita, agua y arena. Y esto, carbón. Uf, carbón. Uf, carbón, tíos. Vale, el tema del cableado está seria la cosa, ¿eh? Espérate, no voy a ver el duplicante ese que viene, porque necesito terminar lo otro. Vale, aquí dijimos que vamos a arreglar esto de la siguiente forma. Íbamos a conectar esto en T. Y vamos a destruir un trozo de cable aquí y conectar esto así. ¿Sí? ¿Bien? Lo que pasa es que no sé hasta qué punto me van a hacer caso. Voy a acelerar. Además que nada tiene que ser antes de que se acabe el carbón, ¿vale? Porque menos consumible tenemos ya 1878 y se nos va la mierda esto. Lo que podemos hacer es intentar coger un poquito más de carbón que haya por aquí. Así, en plan, con un andamio. En plan, hola que hay. Hola que hay. Ahí, absoluto. Eso es. Cógeme estos tres. De hecho, a ver, 1, 2, 3, 4. De hecho, desde aquí también podéis picar esto. Vale, este hidrógeno puedo tender a subir. Subirá y ya está. El agua, vamos a ver cómo va. Bueno, está llegando bastante más fría, tíos. Está llegando bastante más fría. Esto no tiene que excavar, ¿vale? Esto no tiene prioridad, creo, buena. A ver, vamos a ver la prioridad de eso. 5, vamos a poner prioridad 7. Porque si no, me parece a mí que no van a venir la vida los mineros a excavar eso, ¿vale? De hecho, los mineros están haciendo ahí el pánfilo. ¿Qué están cogiendo? Amalgama de oro. Vamos a acelerar, ¿vale? Que me pongo muy nervioso viendo esto tan lento. Y me faltan plantas, ¿eh? Me faltan claramente plantas de frío. ¿Van a meter agua contaminada? Algo meterán, ¿verdad? Esto, por cierto, me lo podríais fregar también. Demasiado líquido. Y aquí demasiado líquido. Bueno. Y cae la noche, tíos. Pero bueno, por lo menos estamos metiendo agua a una temperatura de 36 grados, tíos. Yo lo veo bastante bien, bastante, es una mejora. Aquí está saliendo a 28 y pico. Está llegando aquí a 28,6. Perfecto. 28,6 es una temperatura, pero vamos, cremísima para como estaba esto antes, ¿eh? Esto sigue creando oxígeno y le he dado yo a desactivar, ¿no? Me está viniendo el oxígeno de fuera, no hace falta. Vamos, se va a saturar esto, pero. Pero cosa fina. El agua hacia aquí va en dirección. O sea, viene desde. ¿Qué bomba? La misma, es la misma bomba. Sí, pues. A ver, eso tiene que estar desactivado, ¿vale? Estas dos de esto. Deshabilitar y deshabilitar. Aquí las semillas las quité. Porque iba a sembrarlas en otro lado, no me acuerdo dónde. Las voy a poner de momento dentro de la base. Voy a poner, tengo tres, ¿verdad? Una, dos y tres. Una viene aquí, ¿vale? Eso está claro. Una viene aquí. Aquí pueden entrar, ¿verdad? Sí. Una viene aquí y ahora vamos a coger dos plantitas más. Las vamos a poner más para arriba. Vamos a ponerla, por ejemplo, aquí. Una aquí. O hacemos fuerza en el mismo lado. Tiene que ser un sitio donde haya presión de aire, tíos. Poner una aquí, en medio. Y otra aquí. Vamos a ver qué pasa, ¿vale? La temperatura es. Tengo la tentación de ponerla aquí en el centro. 1,2 de aire. Vale, esta, aquí no vale para nada. Aquí hay menos de un kilo. Y aquí. Aquí sí que hay un kilo. Aquí sí que hay un kilo. Pero vamos a probar a ponerlo aquí, ¿vale? Vamos a probar a ponerlo aquí. Quizá lo que debería conseguir es más presión de aire arriba, pero bueno. Vamos a probar ahí. ¿Qué es lo que está pasando? En espera, defensas bajas. Que sí. El estrés sube, pero no tanto como para morir, ¿no? Vamos a ver un segundito el tema del sistema inmune. Y aquí me dice. A ver, este tiene menos 13% por ciclo. Este tiene menos 25%. Luis, vas a morir. Luis, vas a morir. Luis, vas a morir. O sea, ¿por qué no comes pastis, Luis? ¿Te puedo asignar una pastis, Luis? No, no puedo. Mal asunto, Luis. Vale, ¿y el otro cuánto tiene? Menos 18% por ciclo. Vale, aquí están decreciendo. Ah, no, están subiendo. César, están subiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Joder, ¿pero qué haces ahí, tío? O sea, es que son imbéciles. No tiene tareas y aún así se va ahí el subnormal.
Esto no se puede entender, tíos. Vale, vamos a hacer una cosa. Tú, muévete. Aquí. Right now. Vale. Luis, ¿qué haces ahí? ¿Qué cojones haces, Luis? Vamos a ver. Por aquí César no puede pasar. Los que no tengan gorro, ¿vale? Luis no puede pasar. Ruso sí puede pasar. O sea, ruso sí. Oyer no puede pasar. ¿Vale? Hasta ahí está claro. Estos tres no pueden pasar por ahí. Y por aquí, tres cuartos de lo mismo. Espero que no se haya colado nadie. Es que vienen a desinfectar, yo creo, además, ¿eh? A ver, por aquí, Luis. Luis, que no pase. Oyer tampoco. ¿Y dónde está? César, aquí. César tampoco. Entonces ahora yo creo que están controlados. ¿No están dentro de la base? Sí. Sí. Y sí. Vamos a ver si así lo salvamos un poco, tíos. De la pandemia, no sé. Y aquí estamos consiguiendo que el agua suba, ¿eh? Habrá un momento en el que habrá que automatizar esto, pero... Vale, ya me habéis hecho esto, ¿no? Perfecto. Esto no me lo habéis hecho, porque faltan materiales. Ah, ubicación, vale. Demoler instalaciones, prioridad 7 a esto, esto y esto. Y esto, y esto, y esto, y esto. Pero no lo habéis hecho ya. Ah, porque no hay nadie que pueda demoler, porque nadie pueda construir. ¿Puede ser eso? No, eso sí. Vale. Y ahora construimos. Prioridad 7 también. La prioridad 7 es la que nos lleva al día. Que te has quedado cerrada. No puedes mover. Sí, pues. No puedes. A ver, espérate, vale. Se ha quedado encerrada, pero la hemos visto a tiempo. Prioridad 8. Vamos. Prioridad 9. Ruso, ¿vienes tú a hacerlo? Tío, no me jodas. Vamos a ver, Joania. Deconstruyete el bloque a tomar por culo. ¡No! Vais saltando de uno en uno. Y aquí también, y aquí también, y aquí también. Y luego se va a poner aquí y va a excavar ahí. Joder, tío. ¡Lo excava! Joania, sálvate a ti misma, joder. Vamos a ver de qué va esto. Dios, me está matando. Joania, creo que está al final porque va por orden alfabético, ¿no? Joania, excavar, sí, hija, sí, excava. Excavando, excava. Venga. Sal de ahí. Huye. ¡Oh! Es la misma, ¿verdad? Sí. Es que son subnormales, tío. Es que no puedo hacer nada. Es que son idiotas. Así ya a bote pronto son idiotas. En espera. Espérate, hay varios en espera. ¿Por qué? Ah, porque son mis tres. ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Por qué habéis bajado hasta aquí? Bueno, aquí no hay gérmenes, pero... ¿Por qué bajan aquí, tíos? O sea, ¿habéis visto a dónde bajan? Y si fuera porque es donde la temperatura más agradable, pues me lo creería, pero no es verdad. Me va a coger hipotermia de estar ahí. Vamos a decirles que hagan algún trabajo, pero que sea en casa. Claro, ¿qué les digo? ¿Qué hagan? ¿Cocinar? Es que... Pff. A ver... Que hagan cocina. No, y encima no pueden cocinar. Luis sí, tiene cocina cero. Pero sí que puede. No, vamos a simplemente mandarlos para casa. Es que debería poner. Debería de poder cerrar esto también con algo. Vale, voy a poner aquí una puerta. Voy a poner aquí también una puerta aquí. Y empiezan a cerrar duplicantes aquí. Que me quedo más solo que. Vamos, ahí estamos. No, bloques. Eso es. Y ahora, chicos, vamos a ver. Uno, el Breaking Dance, para acá. Dos, tú también para acá. Es que, a ver, esta zona se supone que es el área de descanso, ¿vale? Cuando están en espera, dijeron los de Clay que iban a hacer que los duplicantes que estuvieran en espera volvieran al área de regreso, de descanso, ¿vale? De recreo. El salón recreativo. Este es el sitio donde ellos van a ir cuando no tengan nada que hacer. Y no están haciéndolo. Así que... Pues GG. Vale, van para allá, ¿no? ¿O qué?
Ah, y encima entran por aquí, porque entran desde abajo. All right. Vale, pues vamos a ver si esto también pueden salir por aquí. Por aquí también se lo prohíbo a César y a estos dos mangurrianes. César, tú no. Luis, tú tampoco. Oyer, tampoco. Es que vais a morir, ¿eh? Es que vais a morir como champions. Like a champions. Y no hay nadie que pueda excavar. Bueno, le he puesto excavar a Joania. Pero realmente excavar está la cosa chunga, ¿verdad? No, en verdad, están los tíos funcionando, tío. No entiendo por qué no excavan. A ver, ¿dónde está Joania? Aquí. Joania, ya no excaves más, anda. Tú tienes que hacer supply y construcción. Y Tidi, atletismo, wow. ¿Por qué no, verdad? Para que alguien lo haga, venga, va, me parece bien. Dale caña. Tienes un calor ahí que te mueres, ¿no? Bueno, pero el agua no está haciendo de control térmico, ¿eh? Mira, vuelve otra vez. ¿Ha vuelto a crecer aquí una planta? Ah, no ha vuelto a crecer. Ah, está creciendo esta de aquí. Bueno, está a 30 grados, está a 30, 30 coma algo, 32. Por aquí abajo bastante más ya. Esto no sé si enfriará tanto que se expanda el frío. No lo sé, ¿eh? No lo sé qué pasará. Y todavía tenemos hielo por descongelarse ahí, pero no... tarda un huevo, ¿eh? Vale, aquí, vamos a ver. Vamos a seguir el recorrido. Vale, esto está... Ah, esto está conectado, pero no lo han conectado aquí. Joder, vale, vamos a ver. Prioridad... Ah, está puesto prioridad 7 y esto prioridad 8. Pues muy bien. Pues muy bien, de carbón, ¿cómo va la cosa? Menas consumables, 0 kilos. Qué rico, ¿no? ¿Y eso? Y no me queda mucho carbón. No me queda carbón. A ver, carbón habrá, pero no lo tengo a mano. O sea, aquí por ejemplo hay una mena que podría subir a cogerla. De hecho, podría subir bastante easy y pillarla ya. Y algo que me libro. Y mogollón de algae. Pillada hasta el final. ¿Esto qué es? ¿Cloro? Sí. Le puedo decir a los que están defensas bajas en espera. Bueno, ahora ya no están tan en espera. ¡Dios! Luis va a morir. Ay, Squall también está bajando ahora. Vamos a ver, estado menos 30% por ciclo. Pero está bajándole, ¿no? Sí. Aquí, menos 30% por ciclo. Pero está bajando, sí. Aquí, menos 25% por ciclo. Pero está bajando, ¿no? Sí, también está bajando. Digo, que tomen pastis, por favor. Que algo le sube. Refuerzo inmune, más 10% por ciclo. Tío, pero ¿por qué no la toman? Ah, no la toman, yo creo que hasta que no se ponen malos no la toman. Puede ser eso, ¿eh? Puede ser eso. Vale, vamos a ver los duplicantes que vienen. Por verlo, ¿no? Más o menos. Vamos a ver, ¿esto qué es? Vale, el de en medio ya nada porque pone flatulento. ¿Ok? O sea que aquí ya nada. Inculto, bueno, no puede hacer arte, pero tiene expectativas decorativas mucho más bajas. Creatividad y manipulación no son dos cosas que me gusten mucho. Resistente a los gérmenes, sí. 8% por ciclo, está muy bien. Ahora habéis visto que 30% por ciclo, pues es un montón. Pues resiste más, se pone ante mejor y todo el rollo. Está bien. Aquí esto no me mola. Cultivar. No, vamos a rechazar. Vamos a descartar todo porque este puede hacer varias cosas, pero cocinar, pero no tiene cocina, nada. Descartar todo. Vamos a esperar a que llegue alguien más chachi. Y las plantas ya me las podéis tal, ¿eh? Tenemos problemas ahora de construir. Es que claro, no sé de qué he quitado. La gente que estaba poniendo mala no me acuerdo de qué era. De qué trabajos eran. César, ¿en qué estaba antes César? Claro, te tienes que poner a mirar así. Bueno, con ponerle, a ver, atletismo 10. O sea, que atletismo 10 estaba en supply a tope. Seguramente estuviera aquí en supply, pero vamos, máximo que sí. A ver quién lo ha hecho ya. Joania solamente. Y aquí César. Oyer también. César y Oyer estaban ahí. ¿Oyer tenía algo mejor? No, solamente atletismo. Fuerza, cultivar. Vale, Oyer cultivar. Pues entonces, ¿cómo nos va con la granja? Ah, vale. Se han quedado dos. César, Squall. Uf. Pues tenemos un gran problema, claro. Por eso Squall se está empezando a poner malo. Porque tienen que estar yendo aquí cada dos por tres, tíos. Este es el gran problema. Este es el gran problema que tenemos aquí. Este es el gran problema. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a chachar una cosa. Vamos a atender esto. ¿Esto qué es? Granito. Nada, no, me lo de arenisca y me da igual. O roca sedimentaria, va. Hazme esto así. Vamos a hacer una cosa en plan potente, ¿vale?
Y es que vamos a poner desodorizadores por todo esto a tope, ¿vale? Vamos a intentar quitar esta masa de oxígeno contaminado. Que evidentemente el limo y tal, pues traen más y es una putada, pero bueno. Esto, atmósfera, atmósfera. ¿Qué pasa con la atmósfera ahora? ¡No jodas! ¿De dónde entras oxígeno, cabrones? Putada. Por cierto, ¿dónde están mis duplicantes enfermos? Uno en casa, otro en casa y otro en casa. Vale, se han quedado ahí, ¿no? Vale, perfecto. Vale, aquí poco a poco, ¿no? ¿Habéis quedado ya sin carbón? Sí, os habéis... no, menos consumible, 400 y pico. Vale, o habéis picado aquí, o habéis picado en algún lado. O habéis cogido algún bicho que se ha cagado, que puede ser. Bueno, mira, ahora se me viene a construir, tío. Impresionante, ¿no? Vamos a acelerar. Vale, no me estáis plantando las plantitas, así que voy a ponerte una aquí mismamente. Ponerte una aquí, a ver. Tío, en serio, ¿esto por qué no viene nadie a hacérmelo? Si hay mineros para hacer esto, ¿no? Vamos a ver, voy a poner prioridad 8, por ejemplo. ¡Ah, míralo! ¡Hostia! No, ¿y el otro qué, tío? Si le doy una, no te pires. ¡No! ¡No! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¿Y vienen a desinfectar esto? No, 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 vamos a ver. Deshabilitar, desinfectar. Hostia, tengo que ir uno por uno. Vamos a dejarle caer sus cosas. Yo mientras le voy dando deshabilitar, desinfectar. Esto se debería de hacer un copy-paste, tíos. Que es la hostia esto. Y esto encima estará cosa fina, que sí. Bueno, no le tengo que dar a todos. Solamente a estos de aquí. Ya estos no se van a infectar, así que ahí se va a quedar. Y esto de aquí, ni idea, ¿no? No. Ay, madre mía. Vale. Voy a sembrar. Tengo tres semillas. Voy a poner dos aquí. Voy a poner una más, por ejemplo, aquí. Y la siembro hacia arriba. Que habrá más, mejor presión. ¿Cómo vamos de presión de aire, por cierto? De presión de aire vamos que te cagas. Vamos que te cagas, ¿eh? No está mal, ¿eh? Tened en cuenta que el oxígeno lo estamos soltando aquí, en esta columna de aquí. Aquí. Y fijaos cómo tenemos esto de oxígeno. O sea, que está yéndose hacia la derecha. Muy bien, ¿no? ¿O qué? Está yéndose hacia la derecha. Ah, que por cierto, aquí ha dejado de entrar el aire porque está esto presionado. Pero si abrimos la puerta y dejamos entrar aire frío, que ya esto no está tan frío, evidentemente. Pero como viene de aquí, sí que está frío, tíos. A menos 28 grados. Lo que pasa es que hay muy poca proporción de aire ahí dentro ya. Vale, ¿y esta temperatura aquí dentro cómo va? Bien, ¿no? No me quejo, ¿no? 1 grado, 4 grados. Bien, tíos. A ver, ¿a qué temperatura está metiéndolo? Menos 5 y pico. Vale, ¿aquí a qué temperatura llega? Vamos a verlo ya cuando está por aquí. Menos 1, menos 0, 24. El hidrógeno llega muy caliente. El hidrógeno sería lo suyo filtrarlo antes, ¿a que sí? Para que no entre aquí tan caliente. Podríamos meter un filtro. A ver, ¿a qué altura? Me podría meter un filtro aquí, por ejemplo. Vale, a esta altura. Y lo que sea, hidrógeno, que pase directamente a esta tubería. Y ya está. Sería súper sencillo. En espera, ¿quién está en espera? Vale, pero estáis aquí dentro, no me preocupa. Y a ver... no con gérmenes. Vamos a ver si se lava las manos, tío. A ver, esto... Ah, bueno, es que esto no tiene conectado tubería, ¿no? Vale, justo esta no tiene conectado tuberías. Vamos a ver si se lava las manos aquí, ¿vale? Muévete para acá. ¿Dónde estás? Te voy a hacer la cámara de seguimiento. Oyer, que me tienes contento. Vale, está demostrado que está malicucho, ¿vale? Vamos a acelerar un poquito. A ver si se lava las manos. Vale, sí que se las lava, ¿eh? Ok. Vale. Perfecto, por lo menos no, que no esté chungo. Porque ya va a caer, ya está al 7%, ¿vale? A ver cómo va la cosa. Sistema inmune. Vuelve a reordenar esto, eso es. Vale, este tiene menos 4% por ciclo, ha ido mejorando. Este está a menos a 4%, este está a menos 3, vale, este está a 4, este está ya viniéndose arriba. Menos mal. Este está ya a menos 0,1, o sea que bien. Y es cuál es el que empieza a estar un poquito malusquillo, ¿vale? Menos 17. Uf, es cuál, tío. Menos 17% por ciclo, es cuál. Tienes 40, menos 40%, es cuál. Vale, es cuál. César ya está en positivo. Vale, Squall todavía puede aguantar un poco más, pero... Pero no sé yo qué decirte.
Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a priorizar estos 6, 6, 6, 6. Vale, igual que estos. Y a ver si empieza a venir el entregado de arena, entregado de arena. Ahí está filtrando ya a tope. Ya sabéis que la gracia de esto es que filtren el oxígeno contaminado en oxígeno normal. En oxígeno normal las bacterias aguantan muy poco, ¿vale? Pero en oxígeno contaminado se reproducen, ¿vale? Entonces van a ir teniendo que vivir en oxígeno las bacterias. Al final vamos a cambiarlo todo por oxígeno, habrá muy poco oxígeno contaminado. Y al final terminaremos teniendo un montón de oxígeno ahí matando bacterias, ¿vale? Hay que vigilar esto, ¿eh? Sobre todo hay que vigilar Squall. Cuando esté Squall por el 50% se le quita. Luis va a morir. Luis va a morir bastante. ¿Qué lo quería ver yo? Ah, si me doy de filtración. A ver cómo estoy de arena. 95 toneladas todavía. Wow. Vale, el agua está bien. No me preocupa tanto. Y aquí... Vale, parece que está bastante bien, ¿no? El agua, tíos. Se acabó. Ah, no, no. No se acabó. Vale, vale, vale. Ya me han hecho esto. Perfecto. Ahora vamos a hacer una cosa. Cogemos aquí. Deconstruimos con prioridad 7, por ejemplo. O con prioridad 8. Que no hace ni puto caso. Vale. Y construimos... un puente aquí a esta altura. Cuando me deconstruyan eso, eso sí. Bueno, no, lo puedo poner ya. Lo puedo poner ya. De cobre no. De... no, no. De cobre no, ¿vale? Porque si lo pones de cobre, luego no tengo para otras cosas y bla, bla. Por lo de... mena de hierro, tío. Yo qué sé. Vale. Y ahora aquí me pones con mena de hierro también esto conectado ahí. ¿Qué significará esto? Pues que aquí habrá conectado 240 vatios solamente de... bueno, 240 vatios más lo que yo le ponga aparte, ¿no? Porque 240 vatios me parece una pedazo de mierda. Y esto de aquí... esto de aquí arriba... tiene 1400 y pico. Wow. Ah, bueno, sí, pero por las mesas y toda la pesca, ¿no? Mesa de masaje, sí, 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 sí. Vale, sin problema. Entonces, de este cable sí que puedo meter ya un filtro, o que sea, este cable de aquí externo. Sí le puedo meter ya un filtro de gas, por ejemplo. Lo que no sé dónde metérselo. Lo que no sé dónde metérselo. Se lo voy a meter aquí a esta altura, que es más manejable, creo, el filtro. Vamos a hacer una cosa, vamos a deconstruir, por ejemplo, esta. Deconstruir con prioridad 7. Y a partir de ahí construyo el filtro. Ventilación, filtro. Lo voy a poner aquí mismamente. Aquí está estupendo. Ahí estamos. Y ahora tú entras aquí. Lo que sea gas natural, entra aquí. Y lo que no... tíramelo aquí. Lo que no, tíramelo. Bueno, no, aquí no. Aquí no, cancela eso. Un poco más para abajo. A ver. Para que no haya, para que no evite. O sea, para que no haga tope de presión aquí arriba con el techo, ¿vale? Me lo tira aquí, por ejemplo. Será un poco de oxígeno contaminado, gas natural, en fin. O sea, gas natural, perdón, dióxido de carbono. Vale, y ahora vamos a poner, por ejemplo, hierro. Vale, quítame esta visión, quítame esta. Vale. Eso ahí conectado. Perfecto. Buah, aquí venís a tope, ¿eh? No os cortáis un pelo. Vale, y ahora cuando me hagan ese... ah, cuando me hagan el último cable que está ahí abajo, que no sé qué prioridad tiene, la verdad. 7, bueno, pues me lo tenía que haber hecho ya. Se conectará la bomba de arriba y empezará a coger gas natural. Y empezará a meter aquí todo el power. Espérate, ¿tengo puesto aquí la salida de dióxido? Sí, vale, está aquí puesta la salida de dióxido. Perfecto. Este plan va a funcionar, perfecto. Recordad que solo tengo puestas los dos primeros, ¿eh? Job Mastered, ¿quién? Joshua, asistente de chef. Oh, qué bien. Me viene eso que te cagas. Me viene eso que te cagas, Joshua. De verdad te lo digo. Joshua, ¿eres un crack ahora en la cocina? Sí. Uy, más crack vas a ser, porque te van a dar más dólares a cocinar. Eso es. Vale, ¿cómo van mis chavalotes? Vale, Oyer y César creo que son los que dos mejores que ya están ya. Eso es. A ver. Este tiene 2% por ciclo. Oyer. No, Luis, perdón. Sí, ¿no? ¿Lo he hecho bien? Sí. Oyer está ya a 4% y César está ya a 9% por ciclo. No sé si hacer que suba otra vez. O sea, es que no sé si esperar un poquito más. 9% por ciclo es poco, ¿eh? ¿Dónde están estos, gente? Tú aquí y tú aquí. A ver. Ah, que está detrás, joder, no lo veía. Vale, lo que podemos hacer es, como tengo tapadas las entradas y salidas, ¿vale? Podemos dar el trabajo, porque se lo podemos dar, pero no pueden entrar. Así que, por ejemplo, mira. Agricultor. Aquí hemos dicho que estaba César también, ¿no? Dándolo todo. Venga, pues nada, César se viene para acá. Aquí estaba Oyer. Oyer estaba aquí también dándolo todo, ayudando a tope. Pues Oyer, te vienes para acá. No, Oyer, eres un crack aquí. Sí, bastante. Cultivar 9, ya ves tú.
Y este tiene que cultivar 10. Y este tiene que cultivar 14. Madre mía, chaval. Claro, eso se nos ha ido de las manos, pero muchísimo. Entonces, Luis tenía. Luis era el groundkeeper, ¿no? Groundkeeper. ¿Dónde está el groundkeeper? No lo veo ahora mismo. Supply, courier. No. Aprender arquitecto. ¿Dónde está el groundkeeper? Ah, aquí, vale. Aquí estaba Luis, efectivamente. Pero Luis, ¿lo estaban poniendo en otra cosa o simplemente estaba haciendo eso? Atletismo, strength. No. Era eso. Y no tenemos ahora mismo ningún groundkeeper. Vale, pues lo ponemos ahí. Podrán hacer la profesión. Ah, mira, esto lo podéis picar. Eso es. La profesión ya la podéis ir a coger, ¿eh? Cuando queráis. Ah, vale, porque está en uso el aparato. Pero claro, podéis venir a hacer lo que esté por dentro de la base. Si no está por dentro de la base, no podéis hacerlo. De hecho, aquí... ¡Ey, quieto! Antes de que salgáis. A César ya le vamos a cortar el rollo, ¿vale? Entrar puede entrar, pero salir, que se olvide. Omar, don perdido comito tal. Espera un momentito. A ver. Ese era César. Este era Squall. Squall, que tampoco puede salir. Luis, que tampoco puede salir. Y Oyer, que tampoco puede salir. Le cerramos por esta puerta. Entrar pueden entrar, pero están por fuera. Por ejemplo, es el caso de César, que sí que está por fuera, ¿vale? Pero va a poder entrar. Madre mía. Aunque por esta puerta no llegan a ningún sitio realmente raro, ¿no? ¿O qué? Bueno, voy a volver a cambiar lo de los gérmenes a 1000. Porque me da a mí que están comiendo comida con muchos gérmenes. No sé por qué. Llamadme loco si queréis. Vale, me habéis hecho esto para tubería, pero no me habéis picado todo esto. ¿Por qué? Aquí, ¿esto de qué es? De arenisca. O sea, que tampoco me puedo confiar mucho con esto. ¿Aquí se están muriendo los gérmenes? No, ¿verdad? Están creciendo. Están creciendo. Sí, señor. Y aquí, bueno, madre mía, esto, tíos. Y esto está... A ver. Esto tiene... Sí, esto está funcionando. Esto está funcionando. O sea, que esto es oxígeno. Bueno, hay algo de oxígeno. Y oxígeno contaminado. Hay algo de oxígeno, oxígeno contaminado. Esto es una cosa que me habéis dicho mucho en el Discord, ¿vale? Que hable con Clay. Dice, voy a hablar con Clay para que no ordenen los gases. Cuando este layer no signifique respirable y poco respirable, ¿vale? Que sea por colores, por gases. Por ejemplo, ¿por qué yo no puedo confundir? O sea, ¿por qué yo aquí tengo que confundir oxígeno con oxígeno contaminado? Esto podría ser perfectamente oxígeno contaminado o oxígeno. Le pongo el ratón encima y ¡ops! Es oxígeno contaminado. ¿Sabes? O sea, esta vista está bien para ver los respirables contra los no respirables. Que está muy bien esta vista, está por la concentración o por el tipo de gas, está súper bien. Pero luego necesitamos una visión, pues, como más así, ¿no? Más por colores, para ver qué gases hay en cada sitio, ¿no? Así, con esta cantidad de colores, pero con gases. Y ya está. Creo que hay algún mod que lo pone. Vale, vale, menos mal. Uf, Mito, menos mal que estás tú. Vale, y Squall ya me estoy empezando a preocupar, ¿eh? Squall está bastante chungo, ¿eh? Squall le vamos a decir que no entra aquí. Es que, claro, si no entra aquí Squall... Aunque, mira, todavía no hay que hacer nada, así que... Squall... no entres. Salir sí, pero entrar no, olvídate. Olvídate, macho. Haz algo aquí porque esto no te vaya a ir en una parte. De hecho, aquí la temperatura lo suyo sería intentar regularla de alguna manera. 32 grados, 31. Uf, esto estamos cerca de conseguirlo. Si pusiéramos a lo mejor una planta aquí. No sé, pero. ¿Y si pusiéramos una planta aquí? Porque ellos suben por aquí arriba, por aquí. Pero si pongo una planta aquí, otra planta aquí, por ejemplo, y me cargo este cubo de construir. 30.000 de comida. Espérate, ¿cómo estamos la cosa de comida? Bueno, están... Vale, es que ahora están cocinando a tope. Este está aquí quietísimo. Quietísimo, Luis. Me parece bien, no hagas nada. Vale, están dando aguas cada vez más frías. ¿A qué temperatura está esto? 26 grados. Estoy flipando, ¿eh? Aquí están dando 31. Vale, ¿a qué temperatura está cogiendo la de aquí? ¿What? A 32. O sea, que está cogiendo más frío ese agua, ¿o qué? Pero esto va a empezar a calentarse aquí. Cosa fina, ¿no? Yo creo que sí, que esto va a empezar a calentarse un poquito y tal, ¿eh? Pasa que de momento, como el aire está frío. Aquí tenemos aire también a 10 grados, ¿no? O cuanto a 11 grados, 13 grados. Vale, yo creo que eso es lo que nos está ayudando un poquito a mantenernos a raya, ¿eh? Pero me gusta. ¿Qué pasa? Había visto unos mensajes ahí. Me gusta mucho que haya remontado ligeramente la cosa. Vale, han vuelto a meter carbón aquí. Ah, están cogiendo la de arriba. Sí, bueno, están cogiendo la de arriba, pero no, ¿eh? O sea, sí, pero no. Todo esto ya le debíamos haber picado, porque todo esto es granito, tierra, arenisca. Buah. Esto teníamos que haber arramplado aquí hace tiempo. Hace tiempo, lo que pasa por el tema del oxígeno no lo hemos hecho. Para que no nos... ¿Esto se va a caer algo de lo de arriba? No, yo creo que no. Vale, esto hasta aquí. Esto podéis picar hasta aquí.
Y esto, el doble suelo, vamos a dejarlo de momento. De hecho, esto lo podéis quitar, no, os ahorráis uno. Y viene otro, vamos a ver cómo es la cosa. O sea, por cierto, las plantas, vale, aquí. Mostrar, plantar, 6, copiar ajustes y aquí. Y ya me plantas dos más. ¿Y aquí me habéis puesto la última? No. Copiar ajustes y ahí, venga, listo. Ya habrá 4 ahí. Que por cierto, la presión aquí tiene que ser... 4,2 kilos. Imposible, no puedo tener esa presión, tíos. ¿Qué ha pasado? Aquí, ¿cuánta presión hay aquí? Está cayendo agua y no me deja verlo. ¿3 kilos y pico? ¿Cómo conseguí aquí esa presión? Ah, porque está subiendo el agua. Vale, vale, vale. Está subiendo el agua y el gas que había antes lo está presionando, ¿vale? Lo está ahí apretando, tío. Y claro, eso hace... Vale, vale, vale. Y eso hace que cada vez haya más presión. Y a más presión creo que mejor enfriarán... Mejor enfriarán estas plantas, ¿vale? Lo que voy a hacer es no dejar que aquí no entre, o sea, dejar que aquí no entre nadie. Ya. Seguir esa puerta forever and ever cerrada. Y me habéis dicho mucho. Mira, el agua de aquí ha desaparecido por arte de magia, ¿vale? Por arte de bug ha desaparecido, ¿vale? Esto está buguísimo. A lo mejor este agua tardía también desapareciendo, tíos. Pero bueno, por lo menos al desaparecer el de esta esquina, ahora el aire sí que fluye para acá. No circula, pero sí que fluye. Seguimos probando, ¿eh? Seguimos probando. Esto habrá que dejar pasar unos cuantos ciclos. Ciclo 180, chavales. Y ahora sí que lo puedo decir con orgullo. Nadie daba un duro por nosotros. Y nosotros hemos conseguido salir adelante. Vale, miradlo cómo está esto ya. Podemos coger un montón de comida ahí. Pero nadie puede salir. ¿Tú sí? Ah, bueno, pues tú estás cogiendo tierra. Vale, vale. O sea, tú estás echando tierra. Vale, vamos a ver. Vamos a dejar que salgan los que estén un poquito menos peor. ¿Cuál? César. Mira, César ya está un poquito mejor. Vamos a dar a César salir. Que haga César ahí. Entrar. Ahí está, César, que salga. Vamos a ver el estado de cada uno, ¿vale? ¿Cómo están los malusquillos? No, pues me lo vi. 8%. Luis está mejorando. Vale, pues si Luis está mejorando al 8%, aquí abajo le voy a dejar salir ya. A ver, Luis. Luis. Fuera. Ya puede salir. Por aquí, no voy a dejar salir porque podéis volver por aquí. Es que esa es la cosa, que podéis volver por aquí. Entonces prefiero deciros que no. ¿Vale? Como podéis volver por aquí, esta aquí los tengo censurada, que no podéis ni entrar ni salir. Y así no podéis hacer la 13-14 de entrarme por aquí. Que, bueno, bien pensado. A ver, ¿están dando muchos gérmenes por aquí? Sí, pero tienen que sobrevivir en oxígeno, o sea que... Van sobreviviendo como pueden, pero morirán. Vale, pero aquí están creciendo guay, ¿eh? Aquí la temperatura, ¿cómo es? 29 grados, ¿eh? Estoy bastante al límite aquí, ¿eh? Vale, chavales, pero uff, llevamos ya más de 30 minutillos de capítulo. Amanece un nuevo día en la base. Esto está más caliente que el palo en churrero. El oxígeno aquí está a tope. Que por cierto, ¿cómo oxígeno? Ah, bueno, oxígeno ahí arriba. Bueno, vale. Te lo compro, te lo compro. Y por cierto, oxígeno contaminado aquí, ¿qué tal? ¿Está ya desapareciendo o no? Oxígeno, oxígeno, oxígeno. Vale, ya está todo en oxígeno. Esto es el oxígeno contaminado, efectivamente. Pero aquí muchísimo oxígeno ya. Vale. Eso está bien, ¿eh? Así las bacterias irán muriendo muy despacito. Muy despacito, pero... Muy despacito, pero se siguen expandiendo, tío. O sea, es que esto es brutal. Mueren a 29% de muertes por ciclo. Eso es una barbaridad de rápido, pero bueno. Que entre ciclos han muerto, pero... Ay, en fin, chavales. Yo creo que está bastante ahora... Espérate, ¿esto por qué? No hay energía. Sí hay energía. ¿Qué está pasando? Ah, hostias. ¿Esto empezó a funcionar? ¡Sí! ¡Sí! Yeah. ¡Ah, vale! Espérate. Que no había seleccionado aquí gas natural, tíos. Gas roca, gas de roca. ¿Qué es esto, tíos? Ha metido aquí mucha mierda. Vapor, tungsteno, propano, mercurio. Es que, claro, son muchas cosas que todavía no han metido. Están ahí en el juego. Vale, tíos. ¡Oh, qué bien! Vale, pues con esta visión tan hermosa, hermosa de energía a tutti plenis, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Así que nada, si os está gustando, un buen like, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo capítulo de Oxygen Not Included. ¡Tened cuidadito! 9000 suscríbete, 9000 suscríbete, 9000, 9000, 9000, 9000.